Una de las criaturas monstruosas más fascinantes, interesantes y muy peligrosas y aterradoras que existe en el mundo de los muertos de las películas de Beetlejuice son los gusanos de arena, o sandworms, también conocidos como los gusanos de Saturno. Estos seres son una especie de criaturas que se ven como un tipo de serpiente especial combinado con un gusano gigante, y aunque tienen una apariencia similar a Beetlejuice, con sus colores principales que son blanco y negro, en realidad no tienen mucho que ver con el superfantasma, y residen principalmente en el mundo de la arena, que es Titán, la luna de Saturno. Estas criaturas juegan un papel muy importante para el balance en el mundo de los muertos, ya que ellos pueden ver a cualquier espíritu y lo devoran rápidamente, llevándolos de regreso a donde deberían de estar en el más allá. Es debido a su genial e imponente diseño, el papel importante que juegan en su universo de ficción y su memorable participación en las películas de Beetlejuice que los gusanos de arena de Saturno son considerados como uno de los monstruos más geniales pero infravalorados de Tim Burton. Es por eso que en este video les explicaré detalladamente la historia y los orígenes de los gusanos de Beetlejuice, y para eso les haré un resumen de lo que se nos revela de ellos en las películas. Luego les hablaré sobre su apariencia física y les explicaré su lore y mitología en el universo de Beetlejuice y por qué se relacionan directamente con el planeta Saturno y con la luna de Titán. Como sabemos, en la primera película de Beetlejuice seguimos a una pareja, los cuales son Adam y Barbara Maitland. Ellos se casaron y se mudaron al pequeño pueblo de Winter River en Connecticut, donde ellos vivían en la casa grande que estaba en la colina. Adam tenía una ferretería en el pueblo, la cual administraba con su esposa, y pasaba su tiempo libre creando y construyendo una maqueta del pueblo en el ático de su casa, como un tipo de hobby. Lamentablemente, un fatídico día, cuando Adam y Bárbara iban de regreso a su casa, un pequeño perro se les atravesó, y para evitar el atropellarlo, la mujer giró el carro, lo que provocó que el auto se cayera del puente, y que los dos esposos se ahogaran, y que así murieran. Es así que los Maitland aparecieron en su casa de la nada, sin saber que estaban muertos, lo que provoca que Adam y Bárbara se pregunten sobre cómo es que realmente volvieron a su hogar, y Adam menciona que él no recuerda el haber salido del auto, ni tampoco del agua, y no sabe ni recuerda cómo es que volvieron a su casa caminando. Es por eso que él junto con su esposa sospechan que algo anda muy mal con todo esto, y Adam sugiere que regresen en sus pasos, hacia el puente, para ver cómo fue que realmente regresaron a su casa y qué es lo que está pasando. Es así que Adam, al caminar afuera de su hogar, empieza a notar que su entorno cambia de manera sobrenatural y que se transforma en un lugar como un desierto, lo que confunde al hombre bastante. Es así que él se topa de forma directa con uno de los gusanos de arena que se mueve cerca de él y parece que lo va a atacar, ya que podemos ver que su aleta se aproxima al hombre. Afortunadamente, Bárbara regresa a Adam de donde está y lo mete de nuevo al porche o pórtico de su casa. Sin embargo, la mujer le dice que él desapareció por 2 horas, pero Adam comenta que solo estuvo unos pocos minutos en ese lugar, que estaba todo lleno de arena y que no entiende qué es lo que pasa y por qué no pueden salir realmente de su casa. Más adelante, Beetlejuice, al leer el periódico, ve que los Maitland llegaron al más allá y ve que los reportes de los ataques de los gusanos de arena han aumentado mucho, a lo que el superfantasma maldice a los gusanos y dice que son demasiados y una peste, y que ya es suficiente con esos gusanos. Más adelante en la cinta, después de que los Maitland se dan cuenta de que tienen que quedarse atrapados en su casa como fantasmas, mientras que ellos esperan a poder proceder al cielo, como se nos implica en la segunda película, es por eso que ellos aceptan la extraña situación y se quedan así, con Bárbara que se entretiene leyendo y limpiando, y con Adam que aún sigue construyendo su maqueta y diorama del pueblo. Es así que un día inesperado, la familia Dietz llega a la casa y se mudan, ya que ellos la compraron, y empiezan a hacer mucho ruido, y cambian muchas cosas de la casa. Es por eso que Bárbara y Adam intentan asustar a los Dietz, pero no lo consiguen porque la mayoría de los vivos no pueden ver a los muertos. Es así que Bárbara se enoja y decide mejor irse de la casa, ya que no quiere tener que compartir su hogar con una familia que no conoce y que es nueva.
Es esto lo que provoca que ella abra la puerta de la cocina hacia afuera de su casa y otra vez cae en ese lugar desértico. Adam sigue a su esposa y la intenta ayudar, y es así que los dos son atacados de forma directa por un gusano de arena de Saturno, el cual es bastante gigante y por poco los consigue devorar. Sin embargo, los Maylan apenas regresan a su casa, ya quedándoles muy claro que no pueden escapar de esta situación. Ya después, al final de la película, cuando Beetlejuice busca el casarse oficialmente con la chica llamada Lydia para así poder liberarse de su maldición y ser todavía más poderoso, Bárbara intenta decir el nombre del superfantasma tres veces para así hacerlo desaparecer. Sin embargo, esto no funciona, porque Beetlejuice le tapa la boca a Bárbara con una placa de metal y luego la teletransporta al lugar desértico o al hogar de los gusanos, que es Saturno, mientras que Adam lo teletransporta a la maqueta, y es así que el hombre busca el detener rápido a Beetlejuice. De cualquier forma, Bárbara, molesta con toda la situación, consigue montar a uno de estos gusanos y lo hace pasar por la puerta, lo que provoca que esta criatura aparezca en el mundo físico y en la sala de la casa, así devorando a Beetlejuice, lo que lo teletransporta de regreso a la línea de espera del más allá. Y poco después de esto, el gusano de arena regresa a Saturno. En la segunda película podemos ver que regresan los gusanos de arena, cuando Lydia y su hija Astrid están tratando de escapar de la policía del más allá, y ellas intentan escapar por una salida de emergencia. Sin embargo, como Astrid cambió su espíritu con el de un muchacho asesino fantasma sin saberlo, en lugar de que esta puerta la saque al mundo de los vivos, transporta a las dos a la luna de Saturno, y ellas ven que el suelo empieza a retumbar, y luego sale un gusano de arena de la nada y ataca a Lydia y a Astrid, con las dos que empiezan a correr y a tratar de escapar de esa tremenda bestia. Afortunadamente, Richard, el padre fallecido de Astrid, y el ex esposo fallecido de Lydia las consigue rescatar a tiempo, poco antes de que fueran devoradas por el gusano de arena. Más adelante, al final de la cinta, Astrid usa el libro o el manual para los difuntos recientes para salvar a su madre y a Beetlejuice de la poderosa bruja fantasma de Lores, que es la ex esposa de Beetlejuice y quien busca venganza porque la mató previamente y la abandonó sin que ella pudiera terminar con su ritual para consumir el alma de Beetlejuice y hacerse completamente inmortal. El gusano de arena aparece aquí y Beetlejuice lo desvía para que devore a Dolores y la regrese a la fila o línea casi infinita del más allá. Es aquí donde se termina la historia de los gusanos de arena en las películas de Beetlejuice. Ahora que ya cubrimos a fondo esto, quiero hablarles sobre la apariencia física de los gusanos de Saturno y les explicaré su mitología y lore en el universo de Beetlejuice, así como su relación directa con el planeta Saturno. Los gusanos de arena tienen un aspecto físico único y muy peculiar, ya que son grandes y de un color negro con franjas o líneas blancas, o son blancos con líneas negras. Estos monstruos son colosales en tamaño, ya que pueden consumir a dos humanos adultos de un bocado, con demasiada facilidad. Cuentan con una aleta como de tiburón muy grande en la parte superior de su cuerpo y detrás de su cabeza, lo que les permite el moverse muy rápidamente y con precisión. Estos seres cuentan con un hocico algo elongado, el cual parece que tiene dos ojos rojos muy grandes y saltones. Sin embargo, este no es el rostro de verdad de la criatura, ni es la cabeza que controla el cuerpo completo como tal. La segunda cabeza del gusano o el rostro verdadero es lo que realmente controla a la criatura, y cuenta con una boca grande llena de dientes muy afilados, es de color blanco completamente con manchas rojas y tienen unas encías rosadas visibles todo el tiempo. También este ser cuenta con dos ojos amarillos con pupilas rojas muy grandes, que son muy expresivos. Se implica que esa primera cabeza está hecha de una piel más resistente y sirve para proteger a los gusanos de la arena y de cualquier amenaza. También parece que sus ojos rojos externos sí son funcionales y les permiten el ver a sus presas a estas criaturas. Los gusanos de arena sí cuentan con una personalidad única, como si fueran un animal salvaje o un perro muy enojado. Curiosamente, cuando les pegan o los lastiman, estos seres tienen una reacción muy exagerada y algo caricaturesca. Estos monstruos cuentan con la habilidad de poder ver a los muertos y a los espíritus o fantasmas, los cuales confunden con presas y los devoran rápido, lo que los manda al más allá y los regresa a donde deben estar los muertos.
Por eso podemos concluir que los gusanos son usados para mantener a los fantasmas lejos de los lugares prohibidos, donde ellos no deben de estar. Los gusanos de arena, aunque podemos teorizar que son seres espirituales, en realidad no lo son, y son animales físicos que existen en el planeta Saturno y en todas las lunas y cuerpos celestes que lo rodean. Esto se confirma con lo que dice Astrid en la segunda película, después de que ella lee el manual de los difuntos y ve rápidamente la sección de los gusanos. Esto también ya había sido establecido en la primera película, cuando los Meylan invocan a Beetlejuice por primera vez, y él les comenta cuando les presume que es el mejor bioexorcista, que él estudió en Harvard y Juilliard, y que él ha viajado por muchos lugares. Luego comenta que él ha ido a Saturno, pero que como a todos, no le gustan los gusanos de arena, y les pregunta si también los odian esos animales. Ahí está Saturno. Yo he estado en Saturno. Bueno, gusanos. Los detestan, ¿verdad? Y yo también los detesto. Esto en realidad, aunque parece no tener sentido y ser un tipo de incoherencia y chiste, en verdad no lo es. Y la razón por la que los fantasmas y los muertos se van a Saturno se revela directamente con una escena eliminada y extendida de la primera película, que nos mostrará la primera vez que Adam llegaba a Saturno, cuando él salía de su casa. Y antes de que esto pasara y él viera el desierto y a los gusanos, primero vería lo que sería un tipo de engranes gigantes y otros más pequeños que sacaban rayos o electricidad y que llegaban a interactuar los unos con los otros, moviéndose por encima y alrededor del hombre, ya que estos flotaban en toda esta área. Y Adam se encontraba caminando y corriendo por una especie de vacío que estaba completamente negro y que parecía que es la nada. Como si todo esto que veía Adam fuera el mecanismo interno que maneja las manecillas y el funcionamiento de un reloj. Lo que en realidad representa esta escena son los mecanismos especiales con los que funcionan el tiempo y la realidad como tal. Y terminando ya después en Saturno, que es un planeta todo lleno de arena y con esos gusanos. Es muy importante notar que en la antigüedad, a la entidad o al dios que era el Padre Tiempo, los romanos lo llamaban Saturno, y los griegos como Cronos. Por eso ese planeta representaba para esas antiguas civilizaciones al Padre Tiempo como tal, y tomando como referencia estos símbolos, por eso los espíritus de los muertos en el universo de Beetlejuice, que sin saberlo se salen de su realidad y del tiempo, llegan eventualmente a Saturno, que es como el límite, y son atacados y devorados por los gusanos de arena, que fungen como los guardianes del espacio-tiempo y de la realidad. Por eso los devoran y los regresan al más allá, donde ellos deben estar. También se ha teorizado que Adam pierde 2 horas cuando él va a Saturno, porque eso es aproximadamente el tiempo que tarda un rayo de luz en llegar de la Tierra a Saturno, aunque esto no está confirmado, y solo es una curiosidad y teoría que se ha comentado entre los fans por mucho tiempo. Tomando en cuenta todo esto, podemos decir que los gusanos de arena de Beetlejuice, sin que ellos lo sepan realmente, son los guardianes del tiempo y la realidad, manteniendo el orden en el mundo físico y espiritual, y no dejando que nada ni nadie se escabullan a los lugares de la realidad donde no pertenecen. Y bueno, esto es todo lo que sabemos acerca de los gusanos de arena de Beetlejuice. Sinceramente, este tema creo que es uno de los más fascinantes e interesantes de la franquicia de Beetlejuice, ya que van más allá de unos simples monstruos o criaturas, sino que tienen un simbolismo que es bastante denso y muy interesante a la vez. La verdad es que el diseño de los gusanos de arena creo que es uno de los más geniales de Tim Burton, porque sí se ven muy imponentes y aterradores, pero al mismo tiempo algo graciosos y tienen cierta carisma, con esa cabeza principal, y por eso desde niño siempre me han parecido muy geniales. Yo por mucho tiempo no conocía todo este trasfondo de los gusanos de arena, sino que para ver la secuela que acaba de estrenarse recientemente, volví a ver la primera película con mucha atención y el detrás de escenas, así como el material eliminado de esta, y me di cuenta de este fascinante concepto que rodea a los gusanos de arena y que sí les añade una capa más de complejidad a su mitología y lore. Pero déjame saber tu opinión en los comentarios de abajo. ¿Ya conocías a los gusanos de arena de Beetlejuice? ¿Conocías su historia completa y sus posibles orígenes? ¿Sabías de su mitología y lore y su relación con Saturno? Y por último, ¿crees como yo realmente que los gusanos de arena son los guardianes de la realidad y el tiempo, o tú tienes otra teoría para explicarlos?
Comenta abajo tu respuesta a estas preguntas y tu opinión en general acerca de los gusanos de arena o sandworms de las entretenidas y épicas películas de Beetlejuice. Como siempre, muchas gracias por ver este video, en verdad lo aprecio. Si te gustó, dale like y compártelo para apoyar al canal. Y no olvides suscribirte para no perderte ninguno de mis nuevos videos. Hasta el próximo video, este Luis de Wit, me despido.